Buenos días. En este ejercicio 2 tenemos que calcular el valor numérico del polinomio de cuarto grado x a la 4 elevado a 4 menos 1 para cada uno de los siguientes valores de x: 0, 1, menos 1, 2 y menos 2. Y también tenemos que ver si hay entre alguno de ellos, entre estos valores, alguna raíz. ¿Hay alguna raíz del polinomio entre estos valores? Bien. Ya sabemos que un valor de x se dice que es raíz del polinomio si el valor numérico de dicho polinomio para ese valor da cero, se anula. Vamos a ir calculando los valores numéricos. El polinomio para x igual a cero es, solo hay que sustituir la x por 0, es 0 elevado a 4 menos 1, 0 menos 1 es menos 1, es distinto de 0, luego 0 no es raíz del polinomio. Vamos haciéndolo para los demás y vemos que para 1 sí que se anula el polinomio, luego 1 es raíz del polinomio. Para menos 1 pasa exactamente lo mismo. Menos 1 elevado a 4 es 1, menos 1 también da 0. Luego, menos 1 también es una raíz del polinomio. Sin embargo, para los otros dos, los valores que obtenemos no son 0, son no nulos. Por lo tanto, tanto para el último como para el penúltimo, para menos 2 como para 2, no, vemos que no son raíces del polinomio. Y eso es todo.